Ha sido un partido de verdad. A mí me ha recordado, la verdad, a esas noches de Copa Libertadores con la gente del estadio apretando, con dos equipos intensos queriendo ganar, súper competitivo. La segunda ya con el carrusel ahí de cambios y tal, siempre se pierde un poco de rigor, pero creo que luego con el paso del tiempo lo fuimos recuperando y ya, bueno, yo creo que al final del partido se volvió a abrir. Pero la verdad, contento con el rendimiento, contento porque nos ha dado la posibilidad de ver cosas, de ver jugadores, de probar, de seguir insistiendo en algunas ideas que teníamos que corregir, así que positivo. O sea, yo creo que no, o sea, preferíamos eso a que fuera un partido amistoso relajado y en el que nos paseáramos. O sea, ha habido incluso tensiones en acciones determinadas, y eso lo prefiero mil veces porque nos prepara para la competición real. Es decir, otra cosa que no sea eso, pues es un trámite, pero no nos prepara. Entonces prefería que fuera así y nos ayudó a, bueno, pues a superar eso que nos estaban planteando. Sí, no tiene nada que ver. Y bueno, el equipo de hoy sabíamos que nos iba a plantear muchas dificultades porque juegan muy bien, porque tienen buenos jugadores. Acaba de llegar Jordi Caicedo, que para mí, yo le enfrenté en Ecuador y para mí es crack, o sea, un tipo que te obliga, que fuerza muchas cosas, que te lleva el juego allá y nos iban a plantear muchas dificultades, así que nos sirve y vamos un escaloncito más, ¿no? Sumando más minutos y sumando más dificultades. La verdad, con Fran estamos muy contentos. Nosotros queríamos que hiciera pretemporada, conocerle. Como dije el otro día, no es lo mismo conocer a un jugador con otro equipo, con otro entrenador, y queríamos conocerle con nosotros. Él está muy contento, nosotros contentos con él. Nos puede dar muchas cosas, porque creo que Fran nos da un salto de calidad en esa zona y él se está sintiendo, pues, importante, querido, y creo que si somos capaces de hacerlo no solo con Fran, sino con todos, pues obviamente vamos a incrementar el nivel del equipo. Y bueno, con Yuka, con Juan, sabemos lo que nos dan, todavía obviamente solo llevamos unos días de trabajo, unas semanas, entonces que sumen más minutos, que les ayude, perdón, a poder llegar lo antes posible a su estado más óptimo. No, Cali está siendo ejemplar en todos los sentidos. Ejemplar. Yo he tenido una conversación con él, el club también, y sabemos que mientras él esté aquí, independientemente de que sea durante el mercado o después del mercado de fichajes, él va, o sea, él está comprometido y quiere triunfar aquí, y nosotros, mientras esté, estamos comprometidos también con él para intentar ayudarle lo máximo posible, porque no sabemos cómo puede ir el mercado, porque no sabemos qué puede pasar con él. Entonces, yo estoy muy contento con su nivel de implicación y de compromiso. Él creo que también lo está. Entonces, vamos a ver cómo va el mercado. A partir de ahí decidiremos, pero nos respetamos muchísimo, yo a él y él a nosotros. Y a partir de ahí su trabajo es, o sea,
la encomiable. O sea, es que no hay ninguna queja con Cali, todo lo contrario. Continuamos con Emilio Quintero. Adelante, Emilio Quintero, con tu pregunta. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, Emilio Quintero para Tecas Sports. ¿Qué impresiones le deja a su equipo luego de estos dos partidos de preparación ante Santos Laguna y ante la? A ver si me la puedo repetir porque no. Ahí me escucha bien. A ver, creo que han sido dos partidos distintos que nos ayudan a sumar minutos, a sumar ideas, a reforzar algunas cosas que teníamos que hacer, o sea, que estamos trabajando desde el primer día. Creo que han sido buenas piedras de toque. Obviamente, hoy saliendo el equipo titular de Atlas nos lleva a un nivel superior que el partido anterior, porque bueno, el partido anterior hubo más suplentes, hubo más, digamos, más mezcla de jugadores en el equipo, y hoy yo creo que la primera parte ha sido pues poner su equipo titular, lo mejor que tenía, y eso nos ha ayudado a poder incrementar el nivel de dificultad. Así que contento, porque el primer partido yo creo que nos ayudó a eso, a sumar minutos, a tener 45 minutos más o menos en un nivel decente, pero hoy hemos ido un pasito más, así que contento por eso. Gracias. Continuamos con Orlando Castelán. Orlando Castelán, adelante. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe Miguel. Orlando Castelán, Servicio Informativo en Deportes. Profe, ¿qué de lo que ha visto en estos juegos contra equipos mexicanos, cómo vea competición para ustedes el haber venido acá a jugar con los equipos mexicanos? A ver, yo creo que lo extra deportivo era una oportunidad muy grande para el club, el poder estar aquí en el país, el poder venir a un estado que ha apostado fuerte por nosotros, por el club, por el Sporting, por el Grupo Orlegui. Era una oportunidad también muy buena para poder conocernos, digamos, los hermanos de la familia. Y en lo deportivo, creo que siempre es importante medirse ante otros contextos, otro tipo de jugador, otras características. Vamos a seguir teniendo preparación en España y vamos a enfrentarnos a equipos españoles que nos ayuden un poco más a acercarnos a ese contexto de competición, pero muy positivo el poder ir a otro sitio. También para los jugadores, es que muchos de ellos nunca habían salido de España, es la primera vez que conocen otra cultura. Como siempre digo, otro idioma, porque aunque hablamos el mismo idioma son muchas palabras distintas, idiosincrasias distintas, así que creo que en ese sentido todo positivo. Gracias, Orlando, por tu pregunta, y agradecemos al míster por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Gracias. En un momento más regresamos con Benjamín Mora. Gracias, buenas noches.